¿Y cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos nuevamente a Pastelería Artesanal. ¿Y sabe una cosa? Vamos a iniciar el programa del día de hoy con la pastelería de Medio Oriente. Y sí, vamos a tener una anfitriona y nos va a explicar, y nos va a ingresar en ese mundo fascinante. Y después, muchas, muchas más sorpresas en esta media hora que ya iniciamos así. Para saber y tener en cuenta, el chiachiere de carnaval, uno de los grandes sabores de la pastelería italiana, es un plato simple, cuyo éxito está ampliamente demostrado por su difusión por toda la península. Se trata de los chiachiere, nombre que en italiano significa charlas. Es una comida típica de los carnavales. En la ciudad de Roma se los conoce como frappé. Lo que varía de una región a otra en la elaboración de los chiachiere es la utilización de licores de diferente tipo para conferir a la pasta cierto toque de perfume y aroma. Por ejemplo, hay recetas donde se sugiere el uso del vino Marsala, otras donde se aconseja el anís o el brandy, y también personas que están acostumbradas al uso del simple vino blanco, preferiblemente seco. Tienen la forma de una tira y están hechos de harina que se fríe o se cocina al horno. Luego se espolvorean con azúcar impalpable. También se puede cubrir, sí, con miel o chocolate. Para saber y tener en cuenta, sí, viviendo la pastelería italiana.